estamos trabajando con lo que es el elenco de la Comedia Municipal en el segundo de los concursos que se originó en el año 2022, desde el mes de octubre, y vamos a estrenar el viernes 17 de febrero a las 22 horas el Carnaval del Diablo de Juan Oscar Ponferrada, la obra cúspide de Juan Oscar, la obra que habla de lo que es ser catamarqueño 100%. Más o menos. Contanos un poquito cómo han sido los preparativos, qué es lo que están armando. Mira, si bien la obra se estrenó por allá hace casi 60 años, mi idea como director ha sido tratar de aggiornarla lo más que se ha podido, porque, bueno, no son las mismas temáticas, pero he tratado de que, en este aggiornamiento, de que quede lo indispensable y lo que es realmente el Carnaval del Diablo. Contamos con la presencia del Ballet Municipal para uno de los cuadros musicales que tiene la obra, uno de los tantos cuadros musicales que tiene la obra, así que estamos bastante contentos. Tenemos alrededor de 35 personas en escena, así que es una apuesta bastante, bastante grande. Bueno, decíamos, un elenco estable que viene trabajando también de hace muy poquito, que han sido recién elegidos. Sí, el concurso se dio en febrero-marzo del año 2022 con dos obras. La primera fue Justicia Criolla, que se estrenó en agosto, y estuvieron 3 meses también. Tuvieron 3 meses de trabajo y 1 mes y medio de puestas, y nosotros tuvimos alrededor de 5 meses de laburo y vamos a estar con 15 funciones aproximadamente. Dentro del elenco tenemos figuras como, no sé, Gina Belincanta, que fue inclusive una de las primeras actrices que tiene la Comedia Municipal, por lo menos desde que se originó hace 50 años, y está ahora en esta última puesta, inclusive. En los papeles principales, Yamile Pereira, Daniel Quintero, que forma parte de la comparsa de Mutquín, en Pomán, así que también ahí con él hemos trabajado bastante en lo que ha sido la investigación. Luz Rodríguez, Ezequiel Díaz, que está acá, Silvia Rodríguez, Donato Costa, Rodolfo Berrondo, Leonardo Sosa, Ana Laura Peñalosa, que se desempeña también como asistente de dirección, y Liliana Murer en la producción.